Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la presentación. En primer lugar, me presento. Soy Mónica Villas, soy directora del Bootcamp de Data Science en Inmune y además lidero estos diálogos con mujeres tecnológicas. Hoy tenemos el placer de tener a Rosa y a Sonia. Os he puesto el LinkedIn en el chat para que veáis un poco su perfil, quienes no los conozcáis, y ahora os presentaré un poco. Vamos a empezar, os empiezo contando un poco qué es Inmune, cómo surgió, y a partir de ahí ya doy paso a las ponentes. Bueno, aquí tenéis un poco nuestras redes. Podéis seguirnos en redes, podéis ver el tipo de eventos que hacemos y nada, pues animaos a seguirnos en las redes. Veis el hashtag que estamos utilizando, que es Immune Dialogues. Y, bueno, Inspiring Women in Tech, que es el que utilizaremos. Así que si queréis contribuir a ayudarnos a transmitir el evento en redes, perfecto. Bueno, en principio, Inmune surgió la idea hace un par de años o un poquito más. Juan Riva, el CEO, lo que trataba era, él es un emprendedor nato, tiene ya otras empresas, y lo que trataba es, él había visto un gap entre, digamos, la demanda y la oferta. Ahora mismo veis ahí que hay 900.000 puestos en Europa, que hay un gap, que no tenemos gente que cumpla los requisitos, digamos, para llenar esos trabajos. Y en España, concretamente, tenemos un gap de 5 a 1. Es decir, tenemos 5 posiciones y una persona cualificada para ellas. Entonces, de ahí surgió esta idea de diseñar Inmune. Y digamos que lo que hizo fue hablar con las empresas, ver un poco cuáles eran los perfiles que se necesitaban y al final lo que pretende Inmune es, bueno, por eso se llama Inmune, ahora os explicaré, se trata de que sea una empresa que esté viva, una empresa en la que vayamos evolucionando en las distintas necesidades. De hecho, el tema de Inmune es por el sistema inmunológico del cuerpo es el único que aprende durante toda nuestra vida y ahora está muy de moda eso. Estamos con el entorno de COVID, nuestro sistema inmunológico, hay gente que lo ha pasado, hay gente que ha desarrollado anticuerpos. Pues bueno, la idea en un entorno académico, digamos que al final siempre es, siempre tenemos que continuar aprendiendo, ¿no? Y bueno, por eso el nombre, para que sepáis por qué nos llamamos Inmune y bueno, para la curiosidad. Lo que pretendemos es juntar las necesidades de las compañías con la tecnología y las humanidades. En España somos muy dados a tener esa separación de letras y de ciencias, pero cada vez más, y bueno, hoy veremos un ejemplo, cada vez más las tecnologías se acercan a lo que no es tantas tecnologías, o las humanidades y las humanidades a las tecnologías. Si pensamos en la inteligencia artificial, por ejemplo, la inteligencia artificial tiene esa parte que es NLP, que es de Natural Language Processing, y que tiene que ver mucho con la lingüística. Lo que me dicen a mí en un chat, la manera de trabajar, necesito lingüistas trabajando con personas que sepan de inteligencia artificial. O personas que han empezado, que ahora lo veréis con Sonia, en el mundo de la psicología y han terminado en el mundo de la ciberseguridad. Es decir, en Inmune lo que pretendemos es, lo que nos gusta decir es humanizar la tecnología. Todos nuestros bootcamps y toda la formación que damos, lo que hacemos también es incluir partes de humanidades, o bien partes de design thinking, de aprender a comunicar, de la parte del cerebro, de cómo funciona el cerebro, porque eso también nos va a ayudar mucho a trabajar con tecnología. Además, en Inmune lo que se juntan son
digamos, las distintas edades, desde que empezamos en nuestra vida, desde que somos niños, tenemos unos programas para niños que veis ahí, que son las YAD Programs, que lo que son es para chicos que están entre, probablemente en el colegio, en los años primeros del colegio, y lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es aprender Python. Y no están aprendiendo Python con objetos o no están aprendiendo Python, no, están aprendiendo Python y la verdad es que aprenden Python muy rápidamente. Luego también tenemos en la otra parte tenemos una ingeniería de software que es equivalente a 3 años y que lo que hace es en base a retos. Si comparamos con cualquiera de las carreras o con cualquiera de los grados que tenemos ahora, lo que hace es incluir muchas horas más de desarrollo y lo que pretende es enganchar al alumno porque trabaja en base a retos y en base a recompensas. Es decir, vas haciendo vas pasando distintos retos y es como si pasaras distintas pantallas de un juego, ¿no? Entonces, tiene un 80% de coding y de parte técnica y tiene un 20% de humanidades, como os decía. Luego pasamos a la vida profesional, en donde todos nos tenemos que continuar aprendiendo y reciclando, que estaría en la parte de los bootcamp y la parte de los programas ejecutivos. La parte de los bootcamp va mucho más dirigido a gente más técnica. Tenemos el de ciberseguridad avanzada, que ahora veremos, el de data science y el de secure coding. Y luego también tenemos programas ejecutivos que la audiencia es menos técnica para programas para ejecutivos que están en comités de dirección, un Technology Acceleration Executive Program, que es para dar unos conocimientos de tecnología a gente que no sabe tanto de tecnología, o por ejemplo el de blockchain en legal, que hablamos de ellos en nuestro último Dialogues, y también el VoiceTech, que va muy enfocado a que los ejecutivos aprendan inteligencia artificial utilizando una de los asistentes de voz, como es el de Amazon en este caso, pero son todos muy parecidos. Si pasamos un poco a ver el detalle del bootcamp de seguridad, lo dirige Enrique Serrano. Enrique lleva toda su vida, aunque es muy joven, pero lleva toda su vida desarrollando su experiencia en tecnología y en la parte de seguridad. Bueno, es cofundador de Mundo Hacker, es speaker en algunos Tech Talk y seguramente los que estéis aquí que trabajéis en seguridad le conocéis. El director académico es Oscar Delgado, que es, digamos que es doctor en blockchain y en criptografía y es profesor en la Universidad Autónoma. Veis ahí que probablemente empecemos en septiembre, octubre, son 12 semanas, 120 horas y los viernes y los sábados de 5 a 10 y de 10 a 3. La idea es desarrollar los distintos skills para trabajar con escenarios de hacking. De hecho, es muy práctico el curso, identificar vulnerabilidades que afectan al código y obtener una base importante de seguridad. Os enseño también los profesores que tenéis. Muchos de ellos están en distintas empresas. Veis a Carlos, que está en FireEgg, a Lorien, veis a Francisco, Carmen Torrano. O sea, veis que hay un elenco de profesores bastante distinto, con distinta procedencia y, bueno, pues son, lo que os decía, un curso bastante práctico, como todos los bootcamp. Si pasamos ahora a la parte de Dialogue que lidero yo, lo que pretendía es volver a resaltar la tecnología. Tenemos un gap importante en tecnología, como os decía al principio, pero si eso le sumamos el género, tenemos aún un gap mayor, ¿no? Que por algún motivo, sobre los 10-12 años, perdemos a las niñas y, bueno, pues no tenemos tantas mujeres estudiando en tecnología. Un poco también con lo que contaba antes de no tienes por qué haber estudiado tecnología, pero puedes trabajar con la tecnología. Es decir, abogados, por ejemplo, que quieran trabajar con el lenguaje natural, pueden trabajar con la tecnología de inteligencia artificial. O incluso psicólogos, como vemos ahora, con la parte de seguridad. O gente, al contrario, que necesite desde la parte de tecnología trabajar en todo el tema de humanidades. Entonces, no tiene por qué ser necesariamente que la tecnología que hayas estudiado ingeniería o que hayas estudiado una carrera técnica, sino que la tecnología forme parte de tu vida y dejes que te ayude en el día a día y hacer mejor tu trabajo. Y eso es lo que a veces, en el momento en que no estudiamos tecnología, no solo hombres y mujeres, lo que parece que a veces dejamos un poco de lado, ¿no? Si os fijáis ahora en el ejemplo que tenemos todos más reciente, otra vez por no reincidir en el tema, pero el tema del COVID, nos está ayudando mucho la tecnología
a prevenir, a ver la curva, cuándo vamos a aplanar esa curva, cuándo vamos a tener los próximos contagios, todas estas aplicaciones que seguro habéis oído hablar de ellas para detectar el contacto, con quién he estado. Bueno, pues la tecnología al final está con nosotros, no es el futuro, sino es el presente. Entonces, digamos que por eso, por eso de estas charlas, ¿no? Básicamente lo que solemos tener son, intentamos tener la parte de business leader o technical leaders, a veces se juntan dos business leaders, como en este caso, que trabajan en un área de negocio determinada y que en este caso es seguridad. Y pretendemos a personas que tengan mucha experiencia y que nos cuenten esa experiencia, ¿no? En el sector y luego hablar con ellas. A partir de ahí, la audiencia que queremos tener, pues es un poco como la que tenemos hoy, está abierto a todo tipo de profesionales, mujeres interesadas en tecnología, pero también hombres, por supuesto, cualquiera que esté interesada desde la escuela hasta el negocio e incluso en cambiar su carrera. Es decir, quiero empezar a trabajar en tecnología y hasta ahora no es eso lo que he hecho, ¿no? La primera la tuvimos y fue la inauguración el 18 de febrero. La verdad que tuvimos bastante éxito. Pudimos celebrarlo allí en el sitio, como os hemos enseñado al principio. Pues bueno, tendremos que dejar para las siguientes lo de que conozcáis el sitio. Y tuvimos a Nuria Oliver, que es, bueno, es premio de Data Science del año del 2019. Y bueno, es una científica, es doctora en inteligencia artificial. Y tuvimos a Cristina Aranda, que es Business Development en Tiger. Tuvimos muchísimas, bueno, pues como veis, lo tuvimos lleno y tuvimos aproximadamente ciento y pico personas. Esta es la cobertura que nos dieron los medios, es un poco para que lo veáis, no pretendía que lo leyerais, está muy pequeño, pues en talento femenino, hablaban en el mare digital o en emprendedores o en economía digital. La siguiente que tuvimos fue la de Montse y Berta, que en realidad veis que hay un salto desde febrero, nos saltamos marzo por el tema del COVID y al final decidimos lanzarnos a hacer clases online como las estamos haciendo ahora. Tuvimos a la directora general de Alastria, a Montse Guardia, y también tuvimos a Berta Fernández, que es arquitecto de IBM, que trabaja con blockchain en el tema relacionado con toda la arquitectura y demás. Y nos ocurrió un poco lo mismo, tuvimos también bastantes asistentes, tuvimos 79, como veis ahí. Bueno, pues el 65% de la asistencia estuvo el 70% del tiempo y bueno, veis un poco, son pantallazos para los que no pudisteis verlo. También, si alguno queréis volver a ello, los tenemos grabados. Si pasamos ya a nuestras ponentes de hoy, pues bueno, os voy a presentar. En primer lugar tenemos a Rosa Díaz, es directora general del INCIBE desde hace un año prácticamente, ¿no, Rosa? No, Y bueno, no, todavía no, Mónica, todavía menos. casi, ¿no? En junio. Bueno, Rosa es licenciada en matemáticas, en exactas, lo que llamábamos exactas, en la Universidad Autónoma, tiene también un máster en Dirección General del IES y no es la primera vez que trabaja en seguridad. Yo creo que en casi toda su vida laboral ha estado trabajando en todo el entorno de seguridad, en SAGE, con formación y llevando pymes, también en Panda Security. Y bueno, ella y yo nos conocimos en temas de tecnología y de mujeres, precisamente. Y nada, Rosa, bienvenida y muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Encantada de estar aquí con vosotros. Y bueno, pues Sonia Fernández, que no estaba preparado, lo que decíamos de humanizar la tecnología, es psicóloga, empezó haciendo psicología y bueno, pues su carrera la ha desarrollado en el mundo de la seguridad. Ahora mismo es la directora de un equipo de ciberseguridad en SEC 21, ahora os contará ella más un poco. Y también a mí me produjo mucha curiosidad esa transición, ¿no? entre la psicología y la seguridad, que en cierto modo tiene algo de psicología, ¿verdad? Ahora nos lo contarás, Sonia. Pues sí, ahora os lo contaré y nada, encantada de estar con todos vosotros y gracias por la invitación también. Muy bien, gracias a vosotros por estar dispuestas a venir. Bueno, pues empezamos, damos paso a Rosa, que nos va a contar un poco del INCIBE, su trabajo del día a día, luego participará Sonia y luego lo que haremos más o menos sobre las 7:30, 7:15, 7:30, lo que haremos será empezar a hacer una serie de preguntas, las iré yo planteándoles y también os animamos a la audiencia a que empecéis con vuestras preguntas y las vamos recopilando. Muy bien, Rosa, todo tuyo. De acuerdo, muchas gracias, Mónica. Bueno, yo voy a empezar un poco hablando de trayectoria, ¿no? Que era como, ¿no? Como un poco
Nos dijiste que empezáramos, entonces bueno, pues voy a la primera slide, pues para que veáis aquí mi trayectoria. Yo estudié ciencias exactas, ya la verdad es que no tuve duda, ¿no?, entre esas letras o ciencias, pues quería desde la EGB, que ahora es primaria, quería estudiar matemáticas por una profesora que me pasó esa pasión por esta materia, y ahí no tuve ninguna duda. Sí que es cierto que cuando terminé la carrera, muchos de mis compañeros, no pasa ahora en matemáticas, aunque también seguro que habrá, pues muchos, sobre todo de mi círculo, se dedicaron o querían trabajar en la docencia. Lo cierto es que yo, después de haber dado tantas clases particulares, pues por sacar un dinerillo, dije yo, ciencia, o sea, no va conmigo. Y entonces, pues yo en ese momento, pues empezaban a, bueno, es cuando empezaba también la tecnología. Es decir, yo recuerdo que hice un curso de contabilidad informatizada, y en ese momento, pues empecé a trabajar en una empresa, veis aquí, ISP, que lo que hizo es, bueno, pues aprovechando ya una disrupción y ver cómo los programas de contabilidad en aquellos momentos en las empresas, pues costaban, pues incluso más de 30.000 euros, lo que hicieron o lo que lanzaron fue, oye, pues en lugar de gastarnos tanto dinero por un programa de contabilidad, vamos a poner un producto en el mercado a 30 euros, de manera que podamos conseguir inundar el mercado de ese producto. Bueno, y la realidad es que así fue. Hablo, en ese momento había ahí un gran océano azul y se consiguió, pues, poner en un canal que también era muy novedoso, los kioscos de prensa. Se puso un producto, pues, que fue, pues, bueno, pues, que fue un éxito total para la compañía. Entonces, yo ya desde ese momento, pues, tuve la oportunidad de trabajar con las pymes y también empezar a tener, bueno, pues, muy clara la necesidad de la tecnología y cómo ayuda a las empresas, por supuesto, en su día a día, pero también para que sean más competitivas y puedan de esa manera, pues, tener más posibilidades de crecimiento en el negocio. Aquí no hablábamos de digitalización de las pymes, pero realmente yo, pues, puedo deciros que viví esa digitalización. Pues luego veis que en mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar en muchos sitios. Sí que es cierto que hasta que no llegué a Panda Security en el año 2016, y yo ya en esos momentos, pues, lideraba equipos, estaba en puestos muy de gestión y de dirección general, pues descubrí un sector apasionante que, como bien dice Mónica, no necesitas tener una carrera de ciencias para acceder aquí. Por supuesto que se necesitan técnicos, pero se necesitan personas de otros perfiles, y luego Sonia nos lo contará, porque al final lo que se necesita es tener equipos multidisciplinares con perfiles diversos que hagan todos juntos una piña para luchar contra la ciberdelincuencia. Entonces, a cualquier persona que está, por supuesto que tenemos que seguir, ¿no?, trabajando las STEM, ¿no?, y que más personas y mujeres también estudien este tipo de carreras. Pero sí que os quiero decir que en ciberseguridad son necesarios otros perfiles. De psicología, por supuesto, de derecho, por toda la normativa, ¿no?, existente y la nueva que va a venir. Entonces, pensar que puede ser algo en lo que podáis estar trabajando, incluso aunque ahora no lo estéis haciendo. Yo di un salto a seguridad y os puedo decir que no he encontrado mi pasión real hasta que no llegué aquí, y ahora mismo estoy encantada. Decía Mónica que voy a hacer un año como en este puesto, hoy no. Yo quiero deciros que yo empecé en el año en el 2019, y el año pasado, en el mes de junio, dentro de INCIBE, llevando la subdirección de empresas y apoyo a la industria. Entonces, no ha sido hasta noviembre de 2019 cuando no he asumido la dirección general de INCIBE. Entonces, me quedan todavía unos meses por delante para hacer el año. Entonces, bueno, pues veis que esta es mi trayectoria. Yo un poco también hablábamos de aprendizajes, ¿no?, en mi carrera. Bueno, pues yo creo que, o experiencias personales, también profesionales. Pues ya en la carrera fue la perseverancia y el no rendirse, y el que cuando tengas un objetivo, pues al final las cosas no son fáciles, ¿no?, y hay que dedicar mucho esfuerzo. Y yo ya en la carrera ya lo vi, y porque al final, pues el primer año aprobé solo una asignatura de las 6 cuatrimestrales, y yo, que había sido una niña de sobresalientes y aprobando todo, pues creo que eso fue un shock grandísimo. Pero al final dices, joder, pues te tienes que levantar, ¿no?, y tienes que seguir.
Porque si quieres hacer algo, las cosas no son fáciles. Entonces, ese esfuerzo, ese no rendirse, pues lo tengo muy, muy metido, interiorizado desde mis primeros años en los que estudiaba. Y luego otro más, tampoco por no aburriros, de mis primeros años cuando trabajaba los veranos para ganar un dinerillo. Y era un jefe que tenía, que me aprendió a seguir una máxima. O sea, y eso que él no la seguía, y es tratar a las personas como te gustaría que te trataran a ti. Y esto es algo que a mí también me, bueno, pues lo llevo siempre de manera diaria, independientemente en el proyecto en el que estés, en la posición. Bueno, pues hay que trabajar siempre con una sonrisa, y es importante. Y para mí, yo a esto sí que le doy importancia y os lo quería trasladar. Y por último, como consejo, pues es disfrutar y pasarlo bien. O sea, dedicamos mucho tiempo a trabajar cuando estamos estudiando también, y al final, si no nos divertimos, si no lo pasamos bien, no vamos a realmente a tener ese éxito y a encontrar realmente pues la felicidad y el saborear el camino, porque el éxito está fenomenal, pero al final es un momento. Entonces hay que disfrutar en el camino. Y aquí os he traído, ¿no?, unas fotos. A ver si aparecen, ¿no? Bueno, pues aquí está, ¿no?, mi marido y mis dos niños, y tengo pues diferentes momentos profesionales, pero bueno, aquí veis siempre una sonrisa. Eso que yo en las fotos no suelo sonreír mucho, pero bueno, sí que he tenido para seleccionar. Entonces, como consejo es, pues, que es importante divertirse y disfrutar del camino. Y esto es lo que quería contaros de mí. Ahora voy a hablaros un poco de INCIBE. Para aquellos que no lo conozcáis, INCIBE es una empresa que depende de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y por supuesto, bueno, pues del Ministerio de Asuntos Económicos. Es una entidad de referencia en ciberseguridad, y tiene como misión contribuir al desarrollo de la ciberseguridad y también de la confianza digital, como veis ahí, tanto de ciudadanos como empresas. Ojo que son empresas privadas, porque en España las competencias están muy claras y muy definidas, y la parte pública y empresas públicas depende de otro organismo, que es el CCN. Entonces, bueno, pues por nuestra parte centramos nuestros esfuerzos en todos esos servicios de prevención, de concienciación y, por supuesto, también de detección y respuesta ante incidentes. Ay, que me he ido una slide más. Veis aquí en esos dos públicos, ciudadanos y empresas y profesionales. Pues vamos a hablar por ciudadanos. Nosotros al final tenemos diferentes públicos objetivos. Os podéis imaginar la importancia de los menores, de su entorno, de los educadores y de los padres. Y ahí pues tenemos un canal, un portal específico que, como podéis ver, se llama IS4K, donde podéis Bueno, os insto a que entréis dentro de la web, porque vais a poder encontrar mucha documentación y mucha información que pueden ayudar a nuestros menores a estar más protegidos. Todos sabemos los peligros que hay en Internet. Por supuesto que la tecnología es necesaria, y Internet también nos aporta mucha información, pero también hay que tener en cuenta esos riesgos. Entonces, bueno, pues nosotros con un lenguaje, yo creo que muy cercano, tenemos diferentes, bueno, pues herramientas, documentos e información para que os puedan ayudar, ¿no?, en esta tarea, ¿no?, de ayudar a nuestros hijos a que estén más seguros. También hay otro portal para usuarios que se llama La OSI. Igualmente, pues en este canal, pues lógicamente la manera de acercamiento es diferente, y lo que hacemos es, bueno, pues con esa unidad de inteligencia de INCIBE, con todo lo que detectamos y con esa información, lo que hacemos es, bueno, pues entregarla a los ciudadanos mediante avisos. Tenemos boletines para que os podáis registrar, y por ejemplo ahora en estos momentos de confinamiento, ¿no?, y de mucha ansiedad por la situación que tenemos ante el COVID, pues obviamente los ciberdelincuentes aprovechan este momento. Y si bien yo tampoco quiero lanzar un mensaje de miedo, sí que aquí tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que estar muy pendientes de aquellos bulos, estafas, del phishing que nos llega, que antes de darle un clip
a un email, pues realmente revisemos que la fuente es correcta, porque bueno, pues hemos visto que se han conectado, ¿no?, personas de Argentina y del Ecuador, pero bueno, pues la semana pasada teníamos, y esto son oleadas, teníamos en España unos phishing, ¿no?, del SEPE, que hablaban de que te iban a devolver un dinero y al final, bueno, pues incluso ahora luego nos lo dirá Sonia, podremos no pinchar, pero obviamente si pinchamos y ya es un malware, pues obviamente ya estamos vendidos, pero si además nos están pidiendo datos y nuestra cuenta bancaria, pues oye, el SEPE no nos va a pedir esa información porque es que ya la tiene. Entonces aquí yo sí que os diría que, bueno, pues que tenemos que tener mucho sentido común y por ese motivo la formación es algo muy importante, ¿no?, para la ciberseguridad. Por último, en la parte de empresas y profesionales, pues tenemos nuestro INCIBE-CER, que bueno, para desde en España, desde la transposición de la directiva NIS, INCIBE con su CER es competente para ciudadanos y para empresas privadas, de manera que cualquier persona que tenga un incidente puede, bueno, pues puede llamar y puede contactar con nuestro CER, donde le van a dar respuesta a esa problemática y también indicarle los pasos que debe de seguir. Veis también otro portal, que es el de Protege tu Empresa. Este ya está más dedicado a la concienciación de las empresas. Y igualmente, pues desde aquí, desde diferente tipo de materiales para formación, incluso kit de concienciación para que aquellas empresas que en principio no tienen medios ni para tener gente dentro ni para subcontratar ese, bueno, pues el amplio sector de ciberseguridad que tenemos en España, pues por lo menos que no se quede atrás. Y bueno, también otras iniciativas y otros objetivos de INCIBE, como podéis saber, ahí es Ciberemprende. Bueno, pues nosotros tenemos una línea también de trabajo, de apoyo a la industria y también de atracción de talento, de forma que ponemos en marcha iniciativas porque en este caso España es un país de pymes, el sector de la seguridad en España es un sector, bueno, pues muy potente, pero debemos de seguir emprendiendo y generando empresas que son las que realmente traen la riqueza al país y también, por supuesto, la contratación de nuevas personas. Entonces, nosotros muy centrados en la parte de ciberseguridad, pues también trabajamos en esa parte. Voy a seguir y aquí podéis ver, bueno, pues únicamente poneros a disposición nuestros eventos para Ciudadanos CiberCAN y el Día de Internet Seguro, empresas y profesionales también además de CiberCAN, el Summer Bootcamp, ENISI, Mujeres Ciber y bueno, por supuesto ahora en estos momentos de confinamiento, pues bueno, pues igualmente que el resto de empresas e instituciones, pues también estamos trasladando a la parte online y replanteando todas aquellas iniciativas que inicialmente eran muy masivas y presenciales. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo ahora. Creo que con esto yo termino la presentación. Sí que deciros, es verdad que aquí no os he contado cuál es mi día a día. Mi día a día, a diferencia, ¿no?, de lo que vamos a poder ver luego de Sonia, pues es un día a día muy de gestión. Es decir, nosotros a día de hoy estamos enfocados. INCIBE tenía un plan estratégico que finalizaba este año. Entonces, nosotros actualmente estamos ya finalizando el plan estratégico para los 5 próximos años. Entonces, nuestro objetivo es conseguir... bueno, pues tenemos un lema que es de miles a millones, en el sentido de que no haya un solo ciudadano español que no conozca INCIBE. Y yo sé que ahí tenemos todavía mucho trabajo por delante. Entonces, tengo un puesto muy de gestión, tanto externo, por supuesto, ¿no?, y bueno, pues con diferentes instituciones, organismos que se dedican a la ciberseguridad, pero también internamente, ¿no?, INCIBE. Somos 120 personas las que conformamos la compañía, entonces, bueno, pues tengo que dirigir al equipo. Entonces, bueno, pues es un trabajo, la verdad, muy apasionante. Yo estoy muy contenta y muy orgullosa de estar ahora, pues, liderando a este equipo y al Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y para finalizar, sí que os quiero dejar un vídeo de un proyecto que tenemos, que hemos lanzado este año. Es un número de teléfono 017 al que podéis llamar desde España gratuitamente cualquier día del año de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y por favor, para cualquier duda que tengáis, no solo para incidentes, cualquier duda, algo que os preocupe, llamarnos. Estamos ahí para ayudaros. Y ahora os voy a dejar con el vídeo.
Perdona, Rosa, para poner el vídeo necesito que me dejes... Tengo que dejar de compartir. Me he dejado dos slides sin dejar... Bueno, esta lo hemos hablado, es la campaña de CiberCovid que hemos lanzado, un poco para que la sigáis en Twitter. Aquí también se lanzó con otros organismos públicos y que podáis ver consejos sobre ciberseguridad. Y aquí ya dejo de compartir y os dejo el vídeo. Un momentito, que me he ido a otro sitio. Y os dejo el vídeo. Muchas gracias. Fenomenal, Rosa. Muchas gracias. Vivimos en un mundo conectado. Nuestro día a día es cada vez más digital. Y la tecnología forma parte de nuestras vidas. Miles de dispositivos se conectan a diario a Internet, aportando un mundo lleno de posibilidades, pero también de riesgos. Por ello, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, te presentamos la Línea de Ayuda en Ciberseguridad, un teléfono gratuito y confidencial en el que resolver tus dudas sobre la seguridad digital en tu hogar, en tu colegio, en tu empresa. ¿Necesitas ayuda en ciberseguridad? Llámanos al 017. INCIBE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España. Muy bien, pues acordaros, el 017, yo creo que es fácil, igual que ahora todos sabemos el 010 o el 1004 o los que hay en los ayuntamientos en cada una de las ciudades, pues como decía Rosa, que os animéis a llamar para cualquier tipo de duda de seguridad, que no todo tenemos que saberlo, y esos phishing, esos correos, ¿verdad?, o esto que hago con ello, o dónde me llega, incluso también para que muchas veces vosotros sepáis que está empezando un phishing o está empezando un ataque o ese tipo de cosas. Fenomenal. Pues pasamos a Sonia. Vale, voy a compartir mi pantalla. A ver, un momentito que cojo la presentación. La 3. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí. Vale. Fenomenal. Pues vale, adelante. Bueno, gracias. Bueno, soy Sonia Fernández, soy team leader de la unidad de inteligencia de S21SEC. Y bueno, como había que contar algo personal, pues aparte de mi trayectoria, os traigo aquí a mis 4 perritos, que creo que al final los puedo identificar con esta frase que he puesto aquí del experto en seguridad informática, Eugene Spafford. Ellos serían los guardias armados de esta frase. O sea, que lo que os quiero decir es que un sistema seguro no existe. Nosotros estamos para intentar evitar que los clientes y que las empresas tengan este tipo de inseguridades cibernéticas, pero al final un sistema completamente seguro pues es aquel que está apagado, encerrado en un bloque de cemento, sellado y con este tipo de guardias. Entonces, bueno, aparte de la anécdota de los perritos, pues yo soy psicóloga. Pues cómo he acabado aquí es un poco, di varias vueltas. En un principio estudié temas de investigación criminal, criminología, delincuencia juvenil. Todo esto pues porque yo me quería dedicar a pertenecer a las Fuerzas Armadas, pero al final, pues después de muchos tumbos y de estar en seguridad física durante varios años, pues decidí que el futuro estaba en la ciberseguridad, que los malos, como los llamamos nosotros, pues al final se estaban moviendo a un mundo ciber que era supuestamente más anónimo para ellos y creían que iba a ser más fácil poder realizar delitos a través de él. Y bueno, pues empresas como la mía o INCIBE, pues intentamos evitar que estos malos consigan su objetivo. Entonces, bueno, yo un poco os voy a contar lo que hacemos en nuestra unidad para que sepáis un poco nuestro día a día, de cara también a posibles estudiantes que he visto que hay por aquí que puedan decir, oye, ¿y qué hacéis en una empresa en una unidad de inteligencia? Pues os voy a contar un poquito. Vale, en un principio lo que os quería comentar es que aunque ya quedan menos empresas que no saben lo que es la ciberseguridad, todavía existen ciertas empresas que no saben a qué riesgos se están exponiendo. Hay empresas, sobre todo pues pequeñas o incluso me las he encontrado bastante a nivel nacional, que no saben qué les puede pasar, no saben que pueden tener robo de información, no saben que un grupo de hackers les puede tirar su página web y que ningún cliente pueda acceder, no saben que su información puede estar controlada por parte de un tercero y ser vendida en la deep web, no saben. Entonces, bueno, yo una parte de mi trabajo es explicarles los riesgos que tienen
Y también me he encontrado ciertas empresas que tienen soluciones de ciberseguridad parecidas a la mía, pero que no confían o que tienen una falta de seguridad porque esas empresas pues o les falta personal especializado o no tienen una capacidad real de monitorización durante los 365 días del año. Entonces, bueno, por esta parte yo creo que ese 21 damos una respuesta a 360 grados, tanto en inteligencia como en otras áreas, pero bueno, yo os voy a hablar de la mía, el resto que se publicite cada uno el suyo. ¿Vale? Bueno, os voy a enmarcar dónde estamos para que sepáis un poco. En ese 21 hay un departamento, Cyber Threat Intelligence Unit. Dentro de ese departamento hay cuatro, digamos, patas y una de ellas es la unidad de inteligencia, ¿vale? Que es la que yo estoy liderando en este momento. Somos unas 15 personas y por lo que parece, pues ninguno es técnico. Somos todos psicólogos, relaciones internacionales, periodismo, derecho. Somos un equipo multidisciplinar que al final le damos una visión diferente a este tema de los riesgos de ciberseguridad. Y bueno, pues yo siempre lo digo, yo no soy técnica, entiendo temas técnicos porque llevo en ese 21 ya 3 años y pico, pero realmente nuestra visión es muy diferente y bueno, los clientes muchas veces agradecen también esa humanización de poder entender lo que les hablamos, porque muchas veces el lenguaje técnico pues les queda un poco como a mí, les queda un poco grande. Entonces, bueno, os cuento un poco el tipo de clientes que tenemos. Mayoritariamente pues son bancos, son servicios financieros, infraestructuras críticas, telecomunicaciones, empresas de energía, de transporte. Por supuesto, colaboramos con fuerzas y cuerpos de seguridad también. Y bueno, pues el objetivo de nuestra unidad al final es hacer un perfilado criminal de actores maliciosos, como los llamamos nosotros, de los malos. Entonces, la idea es que hagamos un perfil criminal de estos actores para poder anticiparnos a ellos o detectarlos a la mayor brevedad posible. Es decir, que no lleguen a afectar a nuestros clientes o que si ya han afectado a nuestros clientes, pues sepamos hacer un informe diciéndole al cliente pues quién ha sido, qué grupo está detrás, por qué le ha atacado a él, si le puede volver a atacar, si ya le había atacado antes, o sea, darle un poco de información sobre lo que le ha pasado, ¿vale? Hay 3 niveles de inteligencia, como muchos sabréis, está el operacional, el táctico y el estratégico. Mi equipo está en el nivel estratégico, que al final es el que genera informes para ayudar a tomar decisiones a los decisores de la empresa, por así decirlo. Y bueno, voy a contar nuestro día a día. Nosotros trabajamos con herramientas de monitorización. Son herramientas en las que nosotros ponemos ciertas palabras, ciertas empresas y todo esto se conjuga de tal forma de que nos van saltando alertas cada vez que una empresa pues tiene un riesgo. Entonces, cuando detectamos una alerta, lo primero que vemos es si ha afectado a alguno de nuestros clientes o si no lo ha afectado. Si lo ha afectado directamente, por ejemplo, un ciberataque a un cliente nuestro, pues lo que hacemos es un informe de perfilado criminal, de quién ha sido y, bueno, lo que os he contado un poco del modus operandi. Y en caso de que no haya afectado a nuestros clientes, pero, por ejemplo, haya afectado a alguien de su sector, es decir, puede que haya afectado a un banco, pero no directamente a un banco que sea cliente nuestro, pues lo que hacemos es un informe preventivo para que el cliente sepa que compañías de su sector están siendo atacadas, que podría ser atacado y por lo menos pues que sepa un poco qué hay detrás de este tipo de ataques. Y luego también tenemos otra forma de trabajar que es pues lo que toda la vida se ha hecho un analista de inteligencia, trabajar manualmente, investigar de forma manual todo tipo de fuentes abiertas, deep web, dark web, foros, redes sociales, medios de comunicación, etcétera. Entonces, a partir de ahí también detectamos muchos grupos de hackers, pues sobre todo en deep web y dark web, venta de activos de nuestros clientes, etcétera. Entonces, también evidentemente si afecta a nuestros clientes hacemos un informe, ya sea preventivo o ya sea, oye, tus datos están siendo vendidos en la deep web, ten cuidado. O si no afecta a nuestros clientes, pues podemos hacer igualmente un perfil criminal de actor para alertarle que hay un actor nuevo y que, bueno, que tiene que tener cuidado, simplemente.
Y ahora os voy a traer dos ejemplos de operaciones que hemos llevado a cabo que creo que son bastante curiosas, pues para que veáis un poco cómo investigamos y qué hacemos, etcétera, ¿no? En este caso fue una operación hacktivista que se llevó a cabo en Portugal. Entonces, como tenemos clientes portugueses, pues uno de ellos nos llamó y nos dijo: oye, me he dado cuenta que todos los años hay un hashtag que es Operación 25 de Abril y, bueno, pues yo no sé si puedo ser atacado o no, o qué puede pasar. Entonces, nosotros todos los años, el 25 de abril, bueno, antes, hacemos un informe sobre esta operación porque la verdad es que es bastante famosa en Portugal. Y bueno, nos dimos cuenta que detrás de la operación de este año había un grupo que se llamaba Ciberteam, que no había aparecido en años anteriores, pero que estaba atacando a instituciones públicas de Portugal. Entonces nos pusimos a investigar un poco más los antecedentes de este grupo y nos dimos cuenta que ya había hecho operaciones hacktivistas como la OP 4 de marzo, en el que también habían confirmado ataques hacia páginas web de partidos políticos, hacia la página web del Club de Fútbol de Lisboa. Sobre todo eran ataques de defacement, como lo llamamos nosotros, que es, digamos, tu página web pues te la desfigura, por así decirlo, y pone una imagen que le parece al bien y te lo deja así para que tus clientes pues vean las imágenes tan graciosas que ponen. Entonces, bueno, os traigo unos ejemplos de lo que habían hecho en las páginas web, sobre todo del Benfica, el club de fútbol, y de empresas de energía de Portugal, etcétera. Pues como veis, pues lo que hacen es pues cambiar la apariencia visual de la página y que los clientes no puedan acceder a las mismas. Aparte de esto, también hicieron robo de cuentas y de credenciales, comprometieron emails, etcétera. O sea, tuvieron bastante actividad. Entonces, lo que nos ocupaba en ese momento era la operación 25 de abril. Se inició el 3 de abril, o sea, aunque supuestamente el día 25 iba a ser el día grande para ellos y iban a atacar a un montón de instituciones, empezaron a atacar el 3 de abril. Entonces, vimos ataques pues, a compañías energéticas como EDP, a universidades, al club de fútbol, que parece que se habían empeñado en el club de fútbol. Y bueno, pues dijimos, ¿y quién hay detrás de este ciberteam? Porque, claro, detrás de un grupo de hackers se puede esconder muchísima gente. Entonces, bueno, intentamos ver quién había detrás de este grupo. Y dimos con algunos de los miembros. Este es uno de ellos. La última cuenta pues, fue suspendida en 2019 por la policía portuguesa. Era miembro tanto de Ciberteam como de otros grupos como Lizard Squad, que es un grupo que está enfocado a ataques de denegación de servicio. Y bueno, pues ya encontramos de paso su página, su cuenta de Skype, de Hotmail, de Instagram. Ahí le vemos en Instagram luciéndose tranquilamente. Fue detenido anteriormente también. Y en 2016, pues ya nos dice, se ofrece incluso a trabajar para gente que lo necesite. Dice, soy hacker desde 2016, tumbo internet. En caso de que necesite ayuda, contacte y te pone su cuenta para contactar con él. O sea, que no tiene ningún tipo de pudor. Y ahí se publicitaba él para ser hacker, pues eso, público. Entonces, bueno, pues claro, con todos estos datos, también encontramos a sus amigos, que evidentemente los tenía en público. Y bueno, pues vimos que, por ejemplo, estos tres que os he puesto aquí también pertenecían a otros grupos cibercriminales y tampoco se escondían para nada. Encontramos todo tipo de cuentas, todo tipo de imágenes, etcétera. Entonces pudimos hacer un informe muy completo para enviar a Portugal de quién estaba detrás de este ciberteam, de qué páginas seguramente iban a atacar el 25 de abril y un poco antecedentes de lo que habían atacado ya para poder anticiparnos un poco a esa operación. Y después os traigo un caso muy curioso de un robo de un correo electrónico corporativo y una contraseña. En este caso, pues la empresa que es cliente nuestro nos contactó y nos dijo, oye, está pasando algo muy raro con el email de una empleada porque desde ese email se están mandando correos a destinatarios mayoritariamente chinos y alemanes y dentro del mail hay unos enlaces que dirigen a páginas pornográficas, básicamente. Entonces, claro, la empleada no sabía absolutamente nada de todo esto. La empleada juraba y perjuraba que ya no había sido, claro. Y entonces, pues, nos pusimos a investigar a ver qué había pasado. Y lo que vimos es que los enlaces a estas webs de contenido pornográfico, pues, son unas invitaciones que suelen estar asociadas a un correo electrónico
y que cuantas más visitas reciban estos enlaces, pues más dinero gana la persona que está detrás de ese correo electrónico. Es una técnica de fraude que se llama e-whoring. Los atacantes se hacen pasar por chicas muy atractivas, claro, como las que aparecen aquí, para atraer más clics. Y bueno, nos dimos cuenta que estos enlaces estaban vinculados a tres cuentas de correo electrónico. La primera de ellas, gatitodulce@gmail.com, que nos dimos cuenta que aparecía en muchos reportes de fraudes de páginas de citas. O sea, la gente ya decía, oye, no pinchéis en este link, tal cual. O sea, ya reportaban esta dirección. Después, la segunda, que es muy difícil de decir, ornamevilats. Pues a través de este email encontramos un canal de YouTube que se llamaba It's Your Name, con un vídeo en el que una persona estaba realizando un diseño de un videojuego. Entonces, al ver el vídeo, nos dimos cuenta que aparecía una pantalla de ordenador detrás de él y un perfil de Facebook, pero no lográbamos ver el apellido que aparecía en esa página. Simplemente veíamos Bernard y un apellido, pero no sabíamos qué apellido. Total, que viendo más detenidamente ese vídeo, nos dimos cuenta que aparecía el feed de Facebook y aparecían algunos de sus amigos. Entonces, a través de sus amigos... ¡Ay, me ha salido esto aquí! Bueno, esto era después, pero no pasa nada. A través de sus amigos, pues nos dimos cuenta de que... A ver, un momento. Sí. A través de sus amigos nos dimos cuenta de que se trataba de la persona que buscábamos. Se apellida Bernard Béchard. Y bueno, dijimos, puede ser él o puede que no, porque un nombre similar no significa que sea la persona que buscamos. O sea, no sabemos si es el que está detrás de esos enlaces. Con lo cual, recurrimos a la Deep Web, encontramos un perfil que se llamaba exactamente igual que el canal de YouTube, It's Your Name. Era muy difícil que coincidiera este canal con este nombre tan raro, ¿no? Entonces, pues ya empezamos a pensar que sí que se trataba de él. Incluso en esta Deep Web, esta persona participaba en foros y preguntaba cómo se hacía este tipo de perfiles para hacer la técnica de Horin. O sea, que ya nos dimos cuenta que era él, seguro. Pero bueno, la pregunta era cómo había llegado a acceder al email de esta empleada, cómo le había robado la contraseña. O sea, cómo estaba utilizando el email de una empleada, un email corporativo. Entonces, preguntándole ya a la empleada directamente, pues nos dijo que ella utilizaba la misma contraseña en un montón de dispositivos y que ella utilizaba su correo corporativo tanto para uso particular como para uso profesional. Entonces, nos dimos cuenta que a través de una brecha de seguridad que sufrió LinkedIn en 2016, pues su cuenta había sido filtrada, su cuenta y su contraseña, y ella no había cambiado la contraseña. Con lo cual, pues estaba al alcance de un montón de actores maliciosos. Así que le pasó esto como le podía haber pasado cualquier otra cosa, porque al final, siempre lo repito y parece que lo repite todo el mundo, pero hay que cambiar las contraseñas tienen que ser robustas, no puedes utilizar tu correo corporativo para temas personales. Entonces, bueno, esta es una de las consecuencias que te puede pasar y que por suerte la empresa reaccionó bien, pero puede que la empresa también hubiera reaccionado mal y no la hubieran creído. Entonces es un riesgo también. Y después, pues bueno, os quería contar un poco todo tipo de servicios que hacemos, porque os he traído dos ejemplos, pero realmente nuestro día a día no es nada rutinario, cada día tenemos cosas distintas. Entonces, os lo voy a contar muy por encima para no aburriros. Tenemos un servicio de detección, que lo que hacemos básicamente es temas de abusos de marca. Es decir, cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo a Inditex, Zara, un logotipo que no sea el de Zara y que se abra una página web como si fuera Zara y no es Zara, es un fraude. Entonces, eso lo perseguimos desde nuestra unidad. Detección de código malicioso, vulnerabilidades. En el tema de VIPs también tenemos clientes que nos han pedido, tengo 4 VIPs en mi empresa, directivos, CEOs y tal, y quiero saber qué es lo que aparece de ellos en las redes sociales, en fuentes abiertas. Entonces, hemos tenido informes que incluso hemos sabido la matrícula del coche de un VIP, hemos sabido el colegio de sus hijos, hemos sabido dónde trabajaba su mujer, hemos sabido la dirección de su casa, o sea, hemos sabido todo a través de fuentes abiertas. Entonces, es una forma de que la compañía vea la exposición que tienen sus VIPs en fuentes abiertas y el peligro que esto puede conllevar tanto para ellos como para familiares, como para la propia empresa.
Después, pues claro, temas de phishing, como comentaba Rosa, ahora mismo están aumentando muchísimo con el tema del coronavirus, aprovechándose de las ayudas del gobierno. Bueno, pues os mandamos un PDF con las recomendaciones médicas y resulta que ese PDF es un malware. En fin, ahora los malos no están descansando, al revés, el confinamiento yo creo que les está dando más vida. Y bueno, pues estamos hasta arriba de este tipo de phishing. Y bueno, pues luego ofrecemos informes de inteligencia más ad hoc que los clientes pueden solicitar, tanto de temas parecidos a los que estoy nombrando o incluso temas como terrorismo, canales yihadistas en Telegram, informes sobre extrema derecha, extrema izquierda, situaciones políticas que les preocupen. Puede ser cualquier tipo de petición, siempre enfocada en ciberseguridad, pero se queda un poco a la elección del cliente. Y después tenemos un apartado de enriquecimiento de inteligencia de amenazas, pues bueno, ya esto es más técnico. Se trata de análisis de malware, soporte con un red team, enriquecimiento de IOCs, etcétera. Entonces, bueno, esta era un poco la presentación que os quería mostrar, que vierais nuestro día a día, que vierais que no hay que ser técnico para dedicarse a la ciberseguridad, que no os dé miedo. Y bueno, pues que estamos esperando perfiles especializados como los que creo que habrá por aquí o que pueden dedicarse a ello en un futuro y pues eso, que no desistáis, que se puede llegar, aunque no seas informático o teleco. Y nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Sonia. Pues fíjate, para empezar con una de las preguntas, había una pregunta en el chat. Ay, no te oímos, Mónica. ¿No me oís? Yo sí. ¿Sí? Ay, yo, ¿por qué no? A ver, se te ha quedado la imagen congelada, Sonia. Igual refresca el navegador. Yo la veo bien, también se mueve. Mónica, yo no te oigo. ¿No me oyes? No sé por qué, pero yo no os oigo. Pues no, lo sé. Pues yo no he tocado nada. ¿Tú sí me oyes? Sí, Rosa. Yo te oigo. ¿Me oís a mí? Bueno, cosas del directo. Si quieres, puedes entrar. En el chat dicen que nos ven, que nos oyen a todas, pero claro, si no te oyes... A ver. No, no, alguien dice que no me oye a mí. A ver, voy a cambiar de cascos. Dice que nos oyen a todas. Dice que yo oigo a las 4. Ah, yo sí las oigo. Sonia, ¿tú me oyes? Sonia, yo te veo la pantalla congelada. No, no, ¿te importa? ¿Te importa volver a entrar, Sonia? Vale. Es que yo creo, ahora pasamos, si no. Se lo digo, Sonia. Un mensajito. Sí, se lo mando. Bueno, pues si quieres, Rosa, empezamos mientras con la pregunta relacionada con el INCIBE. ¿Te acuerdas que has empezado a decir que si llamaban al 017? Sí. Había una persona en concreto que nos estaban preguntando que si pueden llamar para temas de colegios y para incidencias de institutos y demás. Pueden llamar para todo, o sea, todas las dudas que puedan tener y incidencias que puedan tener, yo les diría que ante la duda que llamen. Quiero decir, si no les pueden atender luego porque esa incidencia no tiene que ver con ciberseguridad, se lo van a decir, pero el servicio está abierto, sí. Ya os digo, es gratuito y es confidencial, que muchas veces que hay mucha preocupación si nos ha pasado algo con no llamar, ¿no? Por el qué dirán. Entonces, que llamen sin problema. Todo lo relacionado con ciberseguridad tenemos que dar respuesta. Los colegios, por supuesto, también tenemos otro tipo de iniciativas con colegios, pero en este caso está abierto para cualquier tipo de público. Vale, que no tengan duda y que llamen. Y aunque piensen en esto, pues a lo mejor no ha pasado nada, pues no, yo creo que no cuesta nada llamar y quedarte tranquilo. Vale, pues con eso ya contestamos a uno de nuestros asistentes al webinar. Sonia, te vemos ahora otra vez. ¿Nos escuchas ahora? Sí, ahora sí. Ahora. ¿Nos escuchas? Ah, fenomenal. Vale, sí, no, fenomenal. Esto es el tema del directo. Yo las noticias no sé muy bien cómo lo hacen, pero... Bueno, pues fíjate que cuando has terminado hablabas de que cualquiera puede trabajar en el mundo de la seguridad, que se animen y demás. Teníamos una persona, a ver, que ahora no veo el nombre, pero teníamos una persona en la audiencia que lo que nos preguntaba es que él es ingeniero de software y que quiere hacer una transformación del sector a la universidad.
me decía que si estás buscando personas y dice, mira, estoy tratando de cambiar de trabajo. Me gustaría, soy ingeniero informático y arquitecto de software, me gustaría poder encontrar trabajo en ciberseguridad y formar parte de un equipo como Sonia. Bueno, ya ves, aquí tienes peticiones si necesitas. Oye, pues entonces, siempre estamos buscando gente y además la mayor parte de la gente que ha entrado en mi equipo ha entrado nivel beca, o sea, que han aprendido con nosotros, porque claro, si vienes de relaciones internacionales o vienes de periodismo tal, pues claro, es un mundo... Entonces, diferente, pues, sí, sí. A nosotros nos viene muy bien. Bueno, pues si te parece, le pongo, que ya lo puse al principio, le pongo tu LinkedIn y que te contacte por LinkedIn, si sí, te parece, sí. ¿No? Sí. Fenomenal. Sí. Bueno, sí, hablando... Ahora mismo, Mónica, simplemente, aunque ahora mismo no tenemos ninguna posición abierta en INCIBE, también decirles que dentro de la página web INCIBE Empleo, pues también se sacan las plazas y las convocatorias de personal para acceder al instituto. Entonces, eso sí, es el León, así, pero León es una ciudad apasionante. Bueno, pero León es una ciudad estupenda para vivir, ¿no? Vamos, estupenda, ya os digo, yo soy de Madrid, estoy allí, aunque ahora, bueno, en el confinamiento estoy aquí en Madrid, entonces también les animo a que entren en la página web porque también solemos publicar ofertas. Entonces, bueno, pues... Muy bien, pues Carlos, y me imagino que sigues, estás oyendo a Rosa, te acabo de poner el LinkedIn de Sonia y bueno, pues sí, sigue aquí escuchando y nada, pues ya tenéis potenciales candidatos. Hablábamos de pymes, las dos hablabais de pymes y las dos hablabais un poco de la, muchas veces, el desconocimiento que hay de lo que puede estar pasando con tu página web o con tus propios usuarios que decías, esto está enviando desde un correo y demás. ¿Cuál es vuestra percepción? Porque fijaos, yo creo que con esto del, yo llevo toda la vida también trabajando en IT, toda la vida trabajando en informática, yo creo que cuando dentro de 5 años le pregunten a alguien cómo hiciste la transformación digital, seguro que todos mencionarán el COVID, porque al final la fuerza ahorca. Entonces, ¿cuál es vuestra opinión al respecto sobre las pymes en España, que son muchas, que tienen mucho negocio, pero que es verdad que también tienen pocos recursos? O sea, que muchas veces no es que no quieran, sino que no pueden estar un poco a todo. Rosa. A ver, es verdad que esta transformación digital van a responder COVID, ¿no? No ha sido el CEO, no ha sido el CIO, no ha sido el COVID, pero sí que es cierto que la transformación digital lo que tenemos que poner como pilares es la ciberseguridad. Yo sí que creo que la ciberseguridad es una disciplina. Cuando yo empecé la carrera, pues la ciberseguridad casi no existía, quiero decir, porque no existían casi demasiados ordenadores y el instituto donde trabajo ahora tampoco. Es decir, es una disciplina que lleva pocos años. Yo que llevo pues toda mi vida, igual que tú, Mónica, en tecnología y digitalizando las pymes, yo lo he dicho en muchos foros. O sea, me acuerdo ahora de nuestro CIO, cuando yo quería lanzar una campaña porque teníamos, bueno, pues al final que vender cualquier tipo de nuevo servicio, nuevo producto, pues al final él era muy riguroso con esas medidas de seguridad y yo, es decir, que no lo entendía tampoco. Entonces, realmente hay muchos riesgos y esta disciplina que es como, dices, la ciberseguridad es como la arena de la playa que se te escapa de las manos, pues cuesta entenderlo, porque es ese intangible, ¿no?, que lo ha dicho Sonia, que hasta que no te pasa algo, no te das cuenta. Y si nos referimos a las pymes, ¿no?, que era un poco, como decíamos, pues realmente las pymes, y España es un país de pymes, pero es país de microempresas y de autónomos. Y en ellos es donde menos, quizás, bueno, pues hay menos cultura de la ciberseguridad y el esto a mí no me va a pasar y quién va a querer atacarme a mí. Pues es que tú eres un objetivo pues muy interesante porque al final, bueno, pues Sonia nos ha enseñado esos ejemplos, pero es que también aquí hay realmente bandas organizadas, ¿no?, empresas realmente constituidas que lo que hacen es ir a robar. Y entonces pues lanzan una campaña y al final pues con un porcentaje pequeño que pique ya están lucrándose. Entonces esas pequeñas empresas pues tienen que pensar que en esta transformación que están haciendo la ciberseguridad es básica. Y sí es cierto que es una inversión, o sea que tienen que invertir, pero que lo vean como inversión, no como gasto. Pero también es cierto que lo primero en lo que tienen que trabajar es en la formación.
porque realmente como el riesgo y seguridad 100% no existe, o tu mayor debilidad o tu mejor fortaleza es la formación que tenga el equipo de personas que trabajan contigo. Y formación, tenemos mucha documentación, ya os digo, en nuestra página web, pero es que en internet, o sea, es muy sencillo también el trabajar en de esa manera. Por supuesto también que hay que, no puedes tener dentro de tu compañía, no sé que sean empresas grandes, gente especializada en ciberseguridad. Entonces hay que contratar a la industria y a especialistas que te digan exactamente, dependiendo de tu nivel de adherencia a la tecnología, lo que necesitas. Aquí tenemos ese 21, tenemos muchas más, pero hay que confiar en ellas y bueno, por supuesto, son, ¿no?, todos queremos, ¿no?, queremos ganar dinero, pero al final aquí lo que te van a decir es lo que tú necesitas para esos riesgos que tienes, pues, más seguros de que ocurran. Y bueno, no quiero pasarle también la palabra a Sonia, que si no, no va a poder decir nada más. No, pero sí, los clientes que nos contabas, Sonia, claro, eran más grandes, más pequeños, pero seguro que tu experiencia del día a día hay muchas anécdotas. Sí, de lo que decía Rosa, muchas empresas te contactan a nivel reactivo, es decir, cuando ya me ha pasado, ahora necesito ciberseguridad, y es lo que yo les quiero decir muchas veces, es que lo podías haber evitado. Es que si hubieras invertido un poco de dinero, pero la mayoría de empresas de este tipo que tienen un conocimiento un poco, pues, todavía inmaduro de la ciberseguridad, piensan lo que dice Rosa de, pero a mí quién me va a hackear, como dicen ellos, a mí quién me va a hackear, ¿quién va a querer mis datos? Y sí, pero es que no, si no me ha pasado nada hasta ahora, ¿por qué me va a pasar ahora? Entonces, cuando ya les pasa algo, es cuando te llaman y te dicen, oye, ¿Y esto que me contaste aquella vez de cuánto vale? Y al final, pues, muchas empresas contratan servicios bastante potentes, pero otras siguen pensando, voy a contratar lo mínimo para solucionar este problema que me ha pasado puntual, porque seguramente ya no me vuelva a pasar. Entonces, todavía hay que convencerles de, oye, que te puede volver a pasar y a nivel más grave. O sea, que puede que esto sea una prueba de un grupo de hackers para ver por dónde se pueden meter, para después robarte aún más de lo que te han robado. Entonces, todavía hay que concienciar mucho tanto a las empresas grandes como a las pequeñas, como a los trabajadores en temas de formación de este tipo de riesgos. Uh-huh. Y preguntaban también en la audiencia, decían si hay algún sector con el que trabajéis más o si os encontráis una problemática de seguridad más típica, pues os encontráis mucho phishing, os encontráis muchos ataques de denegación de servicio, o qué es, Sonia, lo que os encontráis en el día a día. ¿Qué es lo que más veis así en los últimos meses, por ejemplo? Pues bueno, el sector mayoritario es el financiero. Al final, pues están muy afectados por este tipo de delincuencia porque, bueno, pues en Deep Web puedes encontrar tarjetas robadas, puedes encontrar bases de datos de clientes, bueno, pueden sufrir malware en sus cajeros automáticos. Entonces, bueno, puede pasar una serie de cosas que al final, pues yo creo que son el sector más maduro en el tema de la ciberseguridad, los que más conocen los riesgos que pueden tener. Y bueno, pues últimamente phishing, desde luego, está a la orden del día. O sea, cada día podemos reportar 5 o 6 phishing diferentes a empresas de todo tipo, o sea, suplantando la identidad de correos, porque ahora todo el mundo está esperando un paquete en su casa, de Amazon, de DHL, del Banco Santander, de todo. O sea, es que cada día nos encontramos phishing de todo tipo de empresas, porque con la excusa del coronavirus, pues todo el mundo está en casa, todo el mundo lee los emails, estamos más conectados. Entonces, bueno, yo creo que el delito estrella ahora mismo son los phishing. Nos quedamos con el titular, ¿no? El delito estrella, efectivamente, porque estamos más tiempo en casa. Y referente a esto, también nos comentaba Rosa, una persona, si ahora en esta, precisamente estando en online, ese 017 ha tenido un pico de llamadas o estando tanto tiempo, digamos, trabajando todos online, las empresas que no estaban del todo preparadas y probablemente no tenían una cierta seguridad, unas VPNs, unos firewall determinados. ¿Habéis tenido más incidencias en estos últimos meses o más trabajo en esa parte? Está claro que el confinamiento, ¿no?, y esta necesidad de irnos, ¿no?, todos los que hemos podido a teletrabajar, pues obviamente ese incremento en el uso de las tecnologías pues acarrea, ¿no?, también este tipo de cosas.
hemos notado algún pico, pero tampoco demasiado. Ahora mismo lo que estamos haciendo también es trabajando un plan de comunicación, de manera que podamos acercarnos, ¿no? Que nos dé la capilaridad que necesitamos en cuanto a las comunidades autónomas, a las asociaciones, a la propia industria de la ciberseguridad, para que nos ayuden a difundir el teléfono. Este teléfono vio la luz en febrero, el día 11 de febrero, el día de la Internet segura. Entonces, todavía pues ahí nos falta llegada. De manera que, aunque sí que es cierto que de los picos que hemos tenido, por ejemplo, ha habido llamadas, o ahora estábamos viendo que hay muchas llamadas, y es por lo que comentaba Sonia, por ese robo, como utilizamos la misma cuenta de correo y la contraseña en muchos sitios, en cuanto nos la han robado una vez, pues lo que hacen con un procedimiento, pues os va a sorprender, ¿no? Al final lo que hacen los ciberdelincuentes es probar esa cuenta y esa contraseña en el resto de servicios y en los que puede acceder, pues al final es lo que pone a la venta. Entonces sí que es cierto que ha habido, y como no lo ha comentado Sonia, pues por decirlo también, un aumento de la extorsión. Es decir, ¿no? Pues te llega un mensaje y te dicen que has estado viendo pues algunas páginas pornográficas y entonces que van a mandar un vídeo a tu familia, a tus contactos o que les pague. Entonces, realmente, claro, yo pues incluso he tenido gente que me ha dicho, oye, llama al 017 porque esto no es así. O sea, esto, el tema es que te han robado la contraseña, te lo dicen y te están haciendo una extorsión. Entonces, están ocurriendo muchas de estas cosas. Por eso lo que queremos es darle mayor altavoz, ¿no? a ese teléfono para que nos llamen, porque nosotros, a diferencia de S21, de Sonia en este caso, no nos contratan las empresas. Es decir, nosotros lo que hacemos es, pues tenemos inteligencia desplegada y lo que estamos tenemos en la red española, pero nosotros la IP es un dato personal, con lo cual, aunque sepamos que hay vulneradas IPs y tengamos esa información, no sabemos quién está detrás de la IP. Entonces, no podemos hacer nada. Sí que es cierto que tenemos acuerdos con empresas de telefonía, ¿no? Para que ellos sean los que contacten con sus clientes. Entonces, ahí, actualmente, por eso hablo de que la legislación es importante, estamos limitados. Sí que, por supuesto, trabajamos por esa normativa NIS junto con el CNPIC. Somos el CER de referencia de las infraestructuras críticas. Entonces, por supuesto, pues durante estos periodos, pues reforzamos esos sistemas, ¿no? De vigilancia. Incluso tenemos empresas, ¿no? que nos ayudan a hacerlo, pues para asegurar la continuidad, ¿no? En España como pues con este tipo de empresas. Pero en el resto, nosotros lo que hacemos es, con toda esa inteligencia que recibimos, con esas trampas que ponemos, con esa información que nos llegan, con esas oleadas de phishing, al final lo que hacemos es trasladarlas a avisos a la ciudadanía y a las empresas para que estén más seguras. Por eso hablaba de la importancia de que, bueno, pues os suscribáis a los boletines, porque es interesante recibir esas noticias semanalmente de lo que está ocurriendo, que veáis nuestros Twitter y nuestras redes sociales, porque al final es la parte de concienciación. Dices, oye, porque al final el fraude ha existido siempre. Y ahora siempre. Lo que pasa es que se ha ido de un mundo físico a un mundo a un mundo online. Virtual. Y entonces, claro, tiene mayor facilidad y mucho más dificultad de conseguir, de perseguir al ciberdelincuente, ¿no? Porque en algunos casos, ¿no? Cuando son esas redes realmente preparadas para delinquir, ciberdelinquir, no es tan sencillo, ¿verdad, Sonia? Llegar hacia, ¿no? En el caso de que sean este tipo de perfiles, ¿no? Que lo hacen, bueno, pues por un poco por más demostrar, ¿no? Lo que ellos han hecho, pues sí puede ser más sencillo, pero si no, internet, pues es muy complicado encontrar, ¿no? De dónde ha salido este ataque. Sí, efectivamente hay perfiles que se quieren lucir, como los que he puesto de ejemplo, pero hay otras amenazas, como pueden ser las APTs, que bueno, son grupos, pues se puede llamar crimen organizado como tal, claro. Y ahí no se van a lucir ni, por supuesto, se van a mostrar. Entonces, esto ya es, son palabras mayores. Claro, un negocio muy lucrativo y están muy preparados. Entonces, sí, totalmente. De hecho, la mayoría de las empresas, yo recuerdo que he trabajado muchos años en IBM, tenemos grupos de hackers buenos, entre comillas, ¿no? Contratados para que, bueno, de alguna manera te adelantes, como decís. O sea, al final el tema está en la proactividad, en el saber qué está pasando, en el reaccionar. Y luego, yo que trabajo más en temas de inteligencia artificial, es verdad que desde la inteligencia artificial nos está ayudando
a, bueno, pues al final la inteligencia artificial tiene un juego de datos estupendo con todos los ataques de seguridad, sabe intentar predecir por cuál va a ser el siguiente o cómo prepararme, claro, ¿no? Digamos que al final volvemos otra vez a la combinación de tecnologías. Claro. Preguntaba otro de nuestros asistentes al webinar, José María Sánchez, y esto lo hablamos, ¿os acordáis cuando hablábamos de la generación de los nativos digitales, ¿no? Nuestros hijos, entre los 12, entre los 10, 12, que ya se conectan a las redes, al WhatsApp y hasta más o menos los 20 años, que yo creo que, quiero decir, que viven en un mundo conectado, pero no son muy conscientes de esas amenazas y demás. Y él preguntaba, pues, ¿cuáles son esos riesgos o qué le podemos decir a nuestros hijos o cómo podemos ayudarles? Que esto será algo que probablemente, Rosa, tú estarás muy encima, yo estoy encima, o sea, el tema de saber un poco qué decir o cómo intentar pues evitar ese ciberacoso o evitar cualquier problema de seguridad en sus redes. Claro, yo aquí a mí también me gusta decir que no son nativos, que son huérfanos digitales muchas veces, porque quizás también es verdad, también es verdad. No puedan acompañarles, ¿no? Y ellos, pues nosotros somos, cierto, más poderosos, ¿no? Ellos no tienen ese de imagen de riesgo, o aquí hay que estar muy cerca de ellos y acompañarles. Por eso os decía que en IS4K hay muchos recursos, porque al final es explicarles lo que ocurre. Yo digo, pues bueno, depende de la madurez del niño, porque a mí también me preguntaban, oye, ¿cuándo un niño tiene que tener móvil? Pero realmente WhatsApp, hasta que no tienes 16 años, el WhatsApp no debía de utilizarse. No debería. Realmente, sí. El WhatsApp, sí, la tecnología es que nos ayuda, ¿no? Ahora, ¿no? A estar conectados con nuestra familia, hablar con ellos. Pero es que al final hay mucha extorsión también en WhatsApp. Entonces, imaginaos con las fotografías, ¿no? Yo me gusta también cuando hablamos de adolescentes y de menores, hablamos mucho de la huella digital, es decir, todo lo que hacemos en internet ahí se queda. Entonces, algo que estamos haciendo ahora como una tontería o quién me va a pedir una foto, ¿no? Que mande una foto, ¿no? El otro día creo que veía, ¿quién me pide una foto desnuda, ¿no? Con toda la ropa que tengo en el armario sin ponerme, ¿cómo voy a...? Pero ya sabéis que estas cosas pasan y entonces sí. Aquí yo creo que es acompañar y explicar. Y ya os digo, nosotros tenemos hasta juegos de cartas, o sea, y de materiales, o sea, porque al final es trasladar la ciberseguridad. Hay también apps para que os bajéis, juegos online, de alguna manera que ellos vean lo que está ocurriendo, que lo pongamos como algo normal y habitual, porque al final es el mundo en el que estamos, es el que, oye, estamos viviendo todos, pero que también haya pues esa parte de pensar realmente que en este mundo hay unos riesgos, que igual que tú cuando sales de tu casa no dejas la puerta abierta, ¿no? Y la cerramos, y pues que también seamos cuidadosos en este mundo digital. Entonces no hay varita mágica, hay que estar con ellos, y ahí sí que os digo, por favor, que entréis en los documentos y en todas estas documentación, que os va a ayudar muchísimo para que podáis acompañar a los menores. Sí, yo creo que también, aparte de lo que dice Rosa, que es normalizar el uso de redes y, bueno, que tampoco lo vean como algo malo y que les va a pasar cosas malas siempre ni nada, no, sino normalizar un poco el uso. Y también yo creo que es un poco el ejemplo que tú les des como adulto o como padre o, bueno, como tutor, ¿no? De tu utilización también de esas redes, porque en muchos casos se ve cómo son los propios padres los que cuelgan fotos de sus hijos en la playa. Sí, sí, sí. Pero vamos a ver, cierto. Tu hijo que haga esto, cuando tú eres el primero que estás poniendo en Facebook una foto de tu hijo menor de edad en la playa en bañador. O sea, es que claro, los niños también tienen que tener una coherencia con respecto, sí, sí, a los modelos que están en casa, a los modelos que tienen más cercanos, desde luego. Sí, es verdad. Sí, es verdad, es cierto que al final, y yo siempre digo que al final no tienes que tener miedo a la tecnología, sino que tienes que tener conocimiento. Saber preguntar, y porque no vas a dejar de usarla. Es como querer ponerle puertas al mar, pero en un momento determinado, yo recuerdo que le expliqué a mis hijos, estaban utilizando Instagram, bueno, pues cualquier cosa, lo que decías tú un poco, Rosa, cualquier cosa que pongas ahí, no, pero es que yo tengo los usuarios, yo los tengo privados, como dicen, yo les doy solo de alta. Yo decía, ya, pero... Y hace como 8 o 9 años yo decía, vamos a tener que inventar una empresa que borre la imagen digital de cada uno o la huella digital. Bueno, yo no la vamos a tener que inventar, ya hay empresas. Ya hay, o sea, ya. Si la hubiera hecho hace 10 años, a lo mejor, fíjate, ahora sería empresaria de otro tipo.
Pero es así. O sea, al final está nuestra huella digital y cuando entrevistáis a personas, imagino que haréis lo que yo. Pues miras por la web, ves lo que ha publicado, miras en YouTube, empiezas, te haces una idea un poco de cómo es esa persona, ¿no? En las redes. Y no siempre a veces, como dices tú, Rosa, pues a veces se puede meter la pata por eso, ¿sabes? Entonces, bueno, pasamos ahora, si queréis, al tema de cómo os iniciasteis en la tecnología. Rosa nos ha contado un poco, profe de matemáticas y demás. En tu caso, Sonia, ¿cómo pasaste de esa parte de la psicología a la tecnología? Pues en mi caso fue muy curioso, porque yo trabajaba para una empresa de seguridad física y, bueno, pues como yo me aburro habitualmente cuando hago cosas rutinarias, pues dije, tengo que cambiar, los malos están cambiando, ya los delitos que se hacían físicamente están pasando al mundo ciber y empecé a echar currículos en empresas de ciberseguridad, yo sin tener ni idea ni nada, dije, bueno, pues yo voy a echar currículum y ya está, y a ver qué pasa. Y bueno, pues me llamó S21 y en la entrevista yo dije la verdad, yo dije que yo no tenía ningún conocimiento de ciberseguridad. Digo, yo no sé nada de ciberseguridad más que lo que sabe un usuario habitual de ordenadores, pero vamos, que yo no sé nada de esto. Entonces, estoy muy interesada y si queréis que esté aquí, pues me tenéis que enseñar porque yo no tengo ni idea. Y entonces en S21 empecé desde cero y ahí ha sido donde me he formado y bueno, pues autodidacta. Al final, aprendiendo por mí misma, apoyándome mucho en todos mis compañeros y esa ha sido mi formación en ciberseguridad. Al final es el día a día. Yo no tengo especialización, digamos, como tal en ciberseguridad. Yo soy psicóloga y analista de inteligencia y la formación que tengo es informal, entre comillas. Es la que me ha dado la experiencia del día a día en una empresa de este tipo. Muy bien. Y referente a precisamente tener esas personas que han sido referentes vuestros, ¿han sido de la parte de seguridad, de la parte de tecnología, han sido mujeres? Contarme cuáles son un poco vuestros referentes o en las personas en las que os habéis fijado cuando hiciste ese cambio. No sé si tuviste alguno, Sonia, o en el caso de Rosa, en las distintas empresas en las que has estado. O... Rosa, tú me Estoy pensando un poco, yo la verdad es que mis primeros referentes han sido mis padres. O sea, yo, mi madre es ama de casa, ella no ha trabajado, o sea, estuvo cuidando de mi hermano y de mí, y mi padre era el que trabajaba. Entonces yo, pues como referente esa parte de esfuerzo, ¿no? De tus padres, de responsabilidad, de trabajo, y esto es algo que me acompaña igualmente, ¿no? Y yo por eso digo, oye, mis primeros referentes han sido mis padres. Luego a lo largo de mi carrera, claro, yo empecé mucho antes que Sonia, ¿no? Habéis visto ahí en el año, tengo que mirar LinkedIn para ver una presentación como esta, ¿no? Era, cuando empecé mi carrera. Lo cierto es que puedo deciros, he tenido un jefe, recuerdo, muchos años en SP y luego en Sage, cuando Sage nos adquirió, y la verdad es que ha sido mi referente porque me enseñó todo en cuanto a... De hecho, él me dijo, oye, tú si quieres... Yo empecé en la parte técnica y estuve mucho tiempo en la parte técnica, gestionando equipos técnicos, pero luego me dijo, tú si quieres ganar más dinero, vente conmigo a ventas. Y entonces yo, pues, no sé si era por ganar más dinero, sinceramente, en ese momento, ahora que lo pienso, o era porque realmente quería estar con él. Y entonces me moví a la parte de ventas y luego ya, pues, ahí empecé ya a la parte de gestión. Y luego recuerdo también, ya no es... referente, hablaría más de mentor, ¿sabes? Esto que nos pasa a las mujeres, aunque no hemos hablado mucho de mujeres, pero nosotras como a lo mejor nos cuesta más, ¿no? El decir, oye, ser más ambiciosas, pues en un momento determinado que había una posición de dirección, ¿sabes? Dentro de Sage, en el 2005, fue una amiga, una compañera era peers mía, estábamos trabajando las dos de responsable en el departamento y me dijo, oye, Rosa, te tienes que presentar tú. Y yo, perdona, ¿yo? Sí, hombre, porque tú estás, bueno, pues me ayudó, o sea, yo digo, oye, pues sin tener mentores, mentoras, no tan claro, digo, pues esta persona es la que me dio el empujón como mujer, que muchas veces estamos más orientadas al proyecto y no pensamos realmente en la carrera. Yo digo, oye, yo cuando empecé a trabajar no quería ser directivo y no podía nunca imaginar que iba a llegar a directora general de INCIBE, porque estamos parece a otras cosas, ¿no? O no nos presentamos porque hasta que no cumplimos el 90% o el 100% de lo que pone en los requisitos, en cambio un hombre lo hace con el 60%. Entonces yo, para mí eso
pues también fue esa ayuda, ¿sabes? En ese sentido, porque yo ya, la tecnología estaba inmersa desde el principio, no tenía ninguna duda, y fue el clip con la carrera, con los cursos que hacía, un poco porque yo tenía pues mucha curiosidad por la parte de los ordenadores, pero siempre en esa parte, en cambio, programar no me ha gustado nunca, eso tengo que decir, que no me gustó nunca. Entonces, bueno, he tenido referentes que me han ayudado a forjarme como soy y luego también a darme ese empujón, que creo que es muy importante, ¿no? Para, ¿no?, dar ese salto a ese equipo directivo. Fenomenal. ¿En tu caso, Sonia? Pues en mi caso, bueno, me pasa un poco igual que Rosa. Desde pequeñita, pues mis padres me han inculcado el valor del esfuerzo y de conseguir tus metas y de no rendirte, sobre todo, aunque parezca imposible, solo tarda un poquito más, pero al final lo se puede conseguir. Y luego, a lo largo de mi trayectoria profesional, pues me he ido encontrando, sobre todo ya en la etapa de S21, mujeres en el ámbito tecnológico que, aunque ellas no lo saben porque ni siquiera hemos llegado a hablar, pues me han dado un empujón yendo a charlas de este tipo, pues por ejemplo el mundo hacker. En el mundo hacker ves muchas mujeres dando conferencias, ves el puesto que tienen, ves cómo han llegado hasta allí. O sea, todas esas mujeres que están en el ámbito tecnológico, pues para mí son un referente, incluida Rosa, claro, que he coincidido con ella, pero nunca habíamos hablado, es verdad, porque es verdad. La gente en estos eventos que no saben ni con quién. Es muy intenso. Muy intenso, sí. Y entonces, pues yo creo que pues ellas, sin darse cuenta, pues me dan ese empujón de decir, y ellas sí están ahí, porque yo no voy a poder llegar hasta ahí también. Claro. Yo creo, o sea, en mi caso igual, como Rosa, me ha hecho gracia escucharlo porque también fue un profe de matemáticas. Después mis padres, sí, sobre todo el esfuerzo, lo que contáis. Mi padre me regaló mi primer Spectrum y mi padre no ha estudiado una carrera ni nada. Ellos tenían un restaurante y no... Quiero decir que, no sé, pues vio que yo me podía traer y a partir de ahí pues empecé. Y luego es verdad que he tenido, como dice Sonia, pues muchos referentes en gente que me ha mentorizado, gente que me ha ayudado, como la que he conectado, porque en general yo en ingeniería, os imagináis que estaba rodeada, casi el 70% eran hombres. Luego, cuando empecé en IBM como técnico, también era así. Y luego, bueno, pues también IBM es una empresa americana que siempre, digamos, ese techo de cristal que nos pregunta uno de los asistentes, dice Pablo Cuenca, nos dice que si hemos notado esa cúpula de cristal o el machismo, pues yo realmente en la empresa en la que he estado toda mi vida profesional, pues no, todo lo contrario, ¿no? Pero yo entiendo que a lo mejor en alguna empresa, no sé si vosotros lo habéis notado, en alguna de las empresas en las que habéis estado, si habéis notado ese techo de cristal de que nos comenta Pablo. A ver, yo la verdad, igualmente, como estoy siempre, he estado siempre en empresas de tecnología, lo cierto es que la tecnología también te ayuda mucho más a poder conciliar y a poder realizar tu trabajo no solo en la oficina. Es decir, yo cuando empecé a trabajar, pues es verdad que no había portátiles, ¿no?, que trabajábamos con el ordenador de sobremesa, pero en cuanto ya hay una posibilidad de un portátil, ¿no?, y un teléfono y tenemos internet, es que la tecnología facilita. Entonces, sí que es verdad que no lo he notado, pero los datos están ahí. Pero yo, en mi caso, en lugar del techo de cristal, o sea, era yo la que me ponía la primera traba, es decir, el no sí, tener es esas verdad. Metas. Eso es muy nuestro, mucho. Sí. Es muy nuestro. Entonces, sí que no es por, desde luego, no frivolizar, porque hay muchos casos en los que es así, pero quizás la tecnología, donde hay muchos ejemplos de mujeres, no es el sitio, ¿no?, donde realmente notemos ese machismo. Yo no lo he notado, pero sí que es cierto. Bueno, sí me pasó en un primer SIMO, ¿no?, para los que somos más mayores, que yo iba como técnico y pensaban que era azafata, ¿sabes? Pero, bueno, siempre ya se me había hasta olvidado. Lo cuento como una anécdota, ¿no? Porque yo, claro, llega el señor a preguntar y yo, no puede hablar conmigo. No, es que yo quiero un técnico. No, es que yo soy un técnico. Pero dices, bueno, ya hace muchos años. Entonces, bueno, ahí queda mucho por hacer, pero para eso estamos también aquí nosotras, ¿no? Para dar esa visibilidad, para hacer que ver que se puede llegar. Que claro que el camino es duro, por supuesto, pero aquí estamos. Entonces, que también sirva, ¿no?, los medios de comunicación, eventos de este tipo, pues para darnos ese altavoz y que puedan ver que estamos ahí. Y este sector, pues yo creo que ayuda, ¿no?, a que más mujeres se incorporen. Y ojo, luego es decisión, ¿no? Claro, luego. Sí, luego es decisión de cada uno. Si quieres estar, si quieres seguir subiendo a puestos directivos o si quieres estar donde estás. Esto luego al final ahí hay múltiples factores también, entonces hay que escucharlos. Sí, yo en mi caso en S21 tampoco he notado machismo,
Es verdad que es una empresa que el 80% son hombres y el 20% son mujeres, pero realmente yo no lo he notado como, no lo he notado como algo a mal, sino incluso mejor. Nos tratan muy bien. sea, no. Pero sí que el sector necesita muchas personas, no solo mujeres, también hombres, porque hay mucha necesidad. Totalmente. De contratación. Necesitamos entonces, diversidad, necesitamos talento, da igual el, claro, el género. Sí. Y animar a que la gente se apasione por la tecnología, ya sea dedicarse a ella como os dedicáis vosotras, o ya sea porque soy abogado y voy a utilizar el lenguaje natural para hacer mi trabajo más rápido o para hacerlo de una manera más sencilla. Pero bueno, pues con el compromiso que teníamos de acabar a las 8, a mí sí me gustaría que terminarais con una frase cada una, algo que nos quisierais dejar en este webinar. Es una pena que no hayamos podido estar en Inmune, pero bueno, yo creo que nos han escuchado bien. Lo que he visto en el chat es a todo el mundo le ha gustado mucho y les ha incitado a trabajar en seguridad y les habéis sacado esa parte de lo atractivo que puede ser la seguridad. Y en el caso también de Sonia, el bueno, pues yo empecé en seguridad, no sabía nada y ahora estoy trabajando en seguridad. O sea que bueno, si podéis decir, nos quedamos con una frase cada una y ya nos despedimos. ¿Quién empieza? ¿Sonia? Voy a empezar yo, que me ha tocado empezar todas las veces. Pues bueno, yo mi frase va a ser, os animo a que os forméis en ciberseguridad, no solo porque así os mantendréis seguros, sino porque puede ser también vuestra profesión. Muy bien. ¿Y en tu caso, Sonia? En mi caso, pues animaros a especializaros en este ámbito, la ciberseguridad es el futuro y sobre todo para aquellos adolescentes o estudiantes que estaban también en este foro, que vean que no es tan difícil y que lo imposible solo tarda un poquito más. Muy bien, pues nada, daros las gracias nuevamente y yo me voy a quedar con una frase que no es mía, que es de Gandhi, la de vive como si fueras a morir mañana. Y aprende como si fueras a vivir todo el tiempo. Así que nada, sigamos aprendiendo. Muchas gracias, gracias y nos vemos en los siguientes. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.